Bueno, director, guionista, escritor, hombre que sale bien en todas las fotos. Te digo, es una capacidad hermosa tuya. Videoclipero, doctor Cataño, bienvenido a Día, director de Cinepetes Argentinos. Muchas gracias. Esto es un programa en el que hablamos de cine con gente que hace cine, que me parece que es muy importante. Yo voy a arrancar, esta es la pregunta que todos se aburren, pues la primera que hago siempre, que es: frente a las infinitas posibilidades que hay en la vida, hay miles de caminos, ¿por qué elegir el camino de contar historias por sobre cosas más redituales como ser abogado, ponele? Que ahora tendríamos mucha plata y menos preocupación. No, pero yo creo que es me parece una pregunta divertida, sí. Porque principalmente yo creo que somos bastante privilegiados. O sea, realmente hacer algo que te apasiona es como no estar trabajando. ¿Sabiste cuando dices encontrar algo que te apasione y dedicarte a eso toda la vida? Bueno, yo creo que principalmente eso es lo más lindo e importante de hacer algo audiovisual. Primero, eso. Segundo, que estás viviendo la creatividad. Por ende, no estás nunca estancándote en nada, porque siempre una historia es nueva, siempre hay algo que puedes imaginar nuevo, y eso te mantiene en un nivel de entusiasmo, por lo menos a mí, constante. O sea, para mí no, las ideas no se terminan, todo te dispara una idea. O sea, lo que a mí me disparó crear historias o vivir el mundo de la fantasía fue la primera vez que vi en la casa de un amigo The Fog, de John Carpenter, La Niebla, que yo tenía 8 años. Si bien había visto ya muchas películas, esa la vi de noche, los padres estaban en otro lado, estábamos los dos solos, todo oscuro. Y me acuerdo que llegar a mi casa y que mi viejo tenía que tapar las llaves de luz, viste que tienen como una luz roja, porque me hacía acordar, o la casetera VHS que también tiene luz, las tuvo que tapar con cinta porque me hacían acordar a los ojos de los piratas que venían de la niebla. Sí, sí, sí. Y eso fue lo, ese hecho, ver esa película fue lo que más me motivó. Y después, lo que me hizo pensar en lo audiovisual fue cuando mi hijo me regaló el Cinegraph. Cinegraph es un aparato que es como un proyector, pero que en vez de proyectar en continuo, proyecta diapositivas como si estuviese viendo una historieta proyectada. Sí. No sé si lo conoces vos, pero bueno, vos tenés una viñeta, haces otra viñeta, pero proyectada, entonces de repente estás viendo una pantalla, es como lo más cercano a una película. Y yo empecé a dibujar en papel de calcar mis propias viñetas, y todos los jueves llamaba a amigos y proyectaba. Ah, mira, mira, sí, interesante. Sí, 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 sí. Y ya empezabas a contar historias ahí, como, a ver, que es importante también, que para mí uno tiene que crear arte para comunicarse a la gente, que es algo con lo que yo por ahí entro en discusión con el nuevo cine argentino anterior a hace un par de años, donde era los tipos por ahí le preguntaban y decían: no, hago la película para mi familia, para mí. Digo, siempre hay como, vos tenés como esa necesidad de contar historias a otros, ya desde chiquito. Para mí el cine no existe si no se lo estás contando a alguien. O sea, para mí, la película para mí, para Mariano, no. La película no deja de ser una recepción de otro tipo. O sea, sí o sí, la película o un libro, lo que sea, que uno escribe o que uno filma o uno hace, necesita como vitalidad que alguien la interprete, que alguien la haga suya. O sea, no. Te guste o no, digo, es lo que. Te guste o no, la película está hecha. No sé, o sea. Yo, para mí, es como. Viste, como muchas veces dicen, es cine comercial. El cine es comercial, punto. Es entretenimiento, nació, o sea, como es eso. Es comercial. Que no ganes plata por hacerlo, es tu problema. Que no ganemos plata, es nuestro problema. Pero está hecho para eso, o sea, está hecho para que alguien la vea, alguien lo consuma. ¿Y vos recordás del primer trabajo audiovisual, no esto que contabas de Graf, de tu primer laburito, tu corto, tu primera imagen grabada en video y mostrada a alguien? ¿Lo recordás? Bueno, pero lo que sí primero recuerdo como audiovisual fue en la época de la facultad. En la facultad filmás muy poco. Eso era algo que yo quejaba un montón a los profesores, de que yo creo que si no es por motivo propio, llegás a filmar por lo menos 3 o 4 cosas en los 5 años, 4 años. Entonces, con un grupo de pibes que les gustaba el mismo cine que yo, que era terror, aventura y fantasía, con ellos arrancamos y dijimos: vamos a filmar todos los fines de semana. Sin sonido, sin luces, como de lugar. Empezamos a contar historias y fundamos una compañía que se llama Candor Producciones. Y todos los fines de semana filmábamos algo. Entonces,
el primer recuerdo que tengo de salir a filmar es ese, es el de juntarse con unos amigos a hacer un slasher que se llamaba Verano Sangriento en la casa de uno de los pibes, en 6 horas, acomodé terminarlo en ese día. Hablaste de la facultad. Una de las cosas que pregunto es si estudiaron en la UBA, directores que estudian, directores que no. ¿Dónde estudiaste vos? En la UBA. En la UBA de diseño de imagen y sonido. Se hiciste el CBC, toda la mierda de eso. Sí, sí. Si vos venías de hacer, que en este caso por ahí contar historias a través de los cómics, qué sé yo, yo siempre digo que hay una parte que es el academicismo de la facultad y otra es el hacer, que son dos partes que si se complementan y trabajan en conjunto, para mí es donde explota el máximo, pero cualquiera de las dos partes por separado también funcionan. ¿Vos cómo te encontraste? ¿Cómo te sirvió la facultad para desarrollarte en esto de el arte de contar historias? Bien. Yo creo que lo más importante que me dio la facultad fue conocer algunos rubros técnicos que seguramente los hubiese descubierto de otra forma, pero me parece que eso fue lo principal que me dio la facultad. Yo creo que las ideas, las ganas, no te lo va a dar la facultad. Y en todo este mundo de cortos que fuiste grabando, ¿cómo llegaste a tu primer largometraje? ¿Cuándo fue que dijiste, y si hago un largo? Bien, bueno, mi primer largo en realidad lo hice después de hacer mi primer corto junto a Ignacio Servio, que era Nacho, que era este chico con el cual en la facultad nos mezclamos a filmar, ¿viste? Junto a otros pibes como Cristian Díaz, Sergio Albornoz, Juan Goyagian, que nos gustaba este género. Hicimos un corto y dijimos, ah, che, pará, es fácil, hagamos un largo, o sea, hicimos un primer largo llamado Fanáticos, que era un slasher. Un slasher que homenajeaba películas de terror, con máscara, todo. Lo hicimos en nada, 2 días, en un fin de semana. Y bueno, ahí nos encontramos con todos los problemas que no entendíamos, que era, che, la estructura de un guión es importante, che, el sonido es importante, ojo que la iluminación está buena, a veces te genera clima. Nada, me pareció que es un ensayo divertido. Haber hecho tan temprano por ahí ese largometraje que estaba escondido bajo llave. Es la catacumba. No, pero es muy divertido, yo qué sé, es muy divertido. Eso lo hicimos para descubrir un montón de otras cosas. Entonces yo te puedo decir, ese fue mi primer largo en codirección junto a Nacho. Sí. Ahora, mi primer largo que quise realizar al 100% podría ser Incidente, realmente. Incidente es el largometraje que yo me senté a decir, bueno, voy a hacer una película con esto que quiero contar. Sí, pero vos venías ya de hacer, antes un montón Incidente de cortos, hiciste sí. varios cortos. Un montón de cortos, sí, con Cándar hicimos un montón de cortos. Te puedo decir que uno de los cortos que más me gustan de los viejos, los cortos viejos que yo tengo, que me parece que les debe pasar a todos los que hacemos esto, que los primeros, al no tener la exigencia de la prolijidad, la exigencia de, no sé, uy, el presupuesto, ni darle a bola a eso, tenían un nivel de imaginación mucho más alto a veces. ¿Por qué? Porque no te preocupa nada, claro. No te importa nada. Si está mal actuado, digo, no importa, pero la idea está genial porque quiero hacer esto. Entonces hay uno de los cortos que a mí me encanta, tanto en la temática como en la producción y en la creación, que fue Que vio Javier Ferraz. Y ese corto que vio Javier Ferraz para mí tiene, primero, cómo se generó, dónde se generó, ahí en Mar del Plata, con estos chicos, con nuestros amigos, y tiene un montón de ideas frescas para mí ese corto. Me gusta mucho y me parece que eso me dio como onda, que a mí me gusta el terror serio. Por ejemplo, me di cuenta de que si bien hice cosas cómicas, un montón, realmente me gusta cuando el terror trata de generar miedo. Me gusta ese tono de terror. Claro, o sea, me gustan un montón de películas que mezclan el terror y el humor, me gustan un montón de películas, disfruto, pero a mí, principalmente, si me decís, ¿a qué crees que...? ¿Cuál es el género que más
te va a apasionar siempre es el terror y serio. Viste que uno dice, bueno, me voy a dedicar a hacer la primera película, mi película propia. Voy a intentar hacer algo simple, a aprender en el camino. ¿Por qué carajo te mandás a hacer una primera película que es todo un plano secuencia en un galpón? Digo, que sería incidente, que más o menos contá de qué va y después contame cómo fue esa experiencia. Mira, sí, yo creo que le diste en el clavo, creo que fue hiper complejo hacerla, no entiendo por qué lo hice así. Sí, no entiendo, entiendo las razones de por qué ese Mariano quería hacerla así. Si tuviese la máquina de Martín Mosca iría a quedarlo trompado, porque digo, porque me perdí de hacer otras cosas que hubiesen estado mucho mejor para esa película inclusive. Sí. A mí me gustaron siempre los found footage. Desde que vi The Last Broadcast o desde que vi Blair Witch principalmente, que es la más conocida, digamos. O Alien Abduction, que era una re perdida de sí, marcianos. Sí, sí. Que se ve que está buenísimo. Que me encanta. Siempre me encantó esta idea de poder contar algo donde el protagonista es el espectador también. Claro. En cierto modo. Incidente se trata sobre unos documentalistas que van a hacer una recreación en una fábrica abandonada donde sucedió un asesinato masivo, donde las voces que opinaron decían que el tipo que cometió el asesinato estaba poseído por un demonio que había invocado. Sí. Entonces ellos van a recrear esa situación, recreando la invocación y todo, con especialistas y todo eso. La cosa sale mal y todo se desmadra. Bien. Y principalmente, me parece que el problema que tienen estas películas es ¿por qué no dejan de filmar? Es como anda, decís... En todas estas películas en algún momento decís, loco, ya está, no vas a seguir filmando. Sí. Ya está. Ya, es imposible que alguien, después de todo esto que te pasó, te persiguió un bicho, te agarraron de la pata abajo de la cama. No vas a seguir filmando. Entonces agarré y dije, bueno, la mejor forma es que la cámara no corte nunca. Entonces dije, bueno, le voy a generar un motivo al protagonista que sea que como él solamente fue contratado para filmar, empiezan a suceder muertes y la única prueba vigente de que él no había cometido ningún asesinato era de que si llegaba a la comisaría con la cámara prendida, es onda, mirá, yo no corté, yo estuve siempre detrás, no soy responsable de ningún asesinato. Entonces dije, bueno, la única forma de hacer eso y que sea creíble es que sea un plano secuencia. Entonces, había que hacer un plano secuencia de 62 minutos y eso fue un problema porque realmente me metieron un quilombo porque hay tiempos muertos, tiempos que había que llenarlos con otras cosas, que en una película de este tipo, con cortes, las hubiese aprovechado mucho mejor. Claro. Los sustos hubiesen sido distintos. ¿Por qué? Porque tuve que generar todo un mapa de movimiento, tanto de técnicos como de actores, mientras que la cámara iba por un lado, técnicos iban por el otro, estaban maquillando a tal persona que tenía que aparecer como demonio en el piso de arriba, los actores por un lado, los técnicos por el otro, la cámara por uno. Todos ¿ahí por te uno. Quedaste pelado? Ahí me quedé pelado. Pero... El tema de la luz también, porque digo, la iluminación es como... Sí, sí, igual ahí estuvo Rusi, fue el DF, fue inteligente y lo que hizo fue colocar sectores de luz en determinados puntos, pero que los otros sean penumbra. O sea, como dijo, ya que es de día, vas a tener momentos donde va a haber luz y momentos donde te metas en pasillos así ocultos, que vas a tener oscuridad. Y él colocaba determinadas fuentes de luz pequeñas para no romper con la estética que ya veníamos en determinados momentos. Sí, fue un bardo, la verdad que fue un bardo eso. No sé, en el momento fue divertido, yo lo pienso ahora, bueno, lo hice. Y también pensé, dije, bueno, esto va a estar bueno porque no hay ninguna de estas películas así en una secuencia. Se vende mejor. Claro, y después me enteré que a la par estaban haciendo La Casa Muda, que era un plano secuencia. Estamos en la fábrica Nakan, lugar que está cerrado hace 2 años, luego de la masacre a los 16 trabajadores. La lengua enoquiana se conoce desde 1581. Las siglas que muestra Aguilar en el cuerpo hacen referencia a un llamado o invocación. Ese tipo de siglas pueden ser usadas también en rituales satánicos. Hoy abrimos sus puertas para descubrir qué pasó aquel día. Bueno, y después de Incidente, que yo me acuerdo que en ese momento, de verdad, en el Arts como que hizo mucho ruido ese año, porque, por esto digo, puede haber aparecido La Casa Muda, pero uno entiende también que capaz el público no tanto, pero sí los realizadores, los intentos, que me parece que están buenos, que es algo que planteas vos, que es, te puede salir bien, te puede salir mal, pero es una búsqueda o poder salir un poco del molde y buscar otros caminos. Después, los que empezamos a conocerte ahí, descubrimos que vos venís de varios cortometrajes y algunos
que tuvieron bastante repercusión o que estaban muy buenos, como el caso este que estamos viendo acá, El Señor Templario, que es un corto que a mí me gusta mucho, hablar de los templarios es un tema que me gusta mucho. Contame cómo fue este mundo de cortos que estuviste haciendo después y que luego con la productora No Deje Mirar, como que aparte, que después vamos a hablar de YouTube y cómo utilizaste tu favor YouTube, que fueron desarrollando como esta batería de cortometrajes. Principalmente, a mí me gusta mucho lo que es el cuento corto, me gusta muchísimo, tanto en literatura como, como en ficción, me encanta, el cuento corto me gusta, ¿por qué? Porque es como un segmento de la vida de esa persona, de a quien vas a ver, no tenés demasiada información, es como que te posicionan directamente en el conflicto y resolverlo en poco tiempo me parece maravilloso, y que te atrape, y que te guste, y que te deje algo, es buenísimo. Mi amor por los cortometrajes viene ya inclusive desde mi infancia, porque me gustaban las recopilaciones de cuentos, la literatura, porque eran cosas que podía leer trayecto al colegio. Claro. Entonces, o sea, me vivía esta historia mínima en el rango de una hora de viaje. Si no, como los que van con los libros de Game of Thrones, de Canción de Hielo y Fuego, que son así grandes y estoy como... Bueno, con las novelas me pasaba eso, por ahí muchas veces me pasaba de parada, o bajar y seguir leyendo mientras que me chocaban las cosas. Lo que me sigue pasando. Sí, sigue pasando, tal cual. Pero bueno, la idea de algo corto, algo contundente, que pueda contarte en 5, 10 minutos toda una historia, que te llegue y que te deje algo, me parece fascinante. Entonces, que no es fácil, Digo... Es dificilísimo, no, ni siquiera es fácil, es dificilísimo porque es difícil contar una historia y atrapar en poco tiempo, y es difícil condensar un conflicto y poder atar todos los clavos en ese momento. A mí lo que me pasa con las cosas largas es que no tengo la paciencia, porque a mí la cabeza me cambia constantemente, o sea, yo veo cosas que filmé hace tiempo y que me gustan, o no, pero hoy en día soy otro tipo. Claro. Voy cambiando, porque yo cambio mucho de gustos, o sea, no soy una persona cerrada, pero para nada en los placeres de ningún tipo, o sea, como que constantemente voy, lo que antes por ahí no me gustaba, ahora me atrae. Entonces, sí, que por ahí han prohibido decir, le puedo buscar algo, le puedo encontrar algo. Poner, claro, ¿no? Okay. Bueno, muchas películas que me rehusaba de ver, después las descubrí, estaban buenísimas, con bandas. También me pasaba, o sea, ponele. Melien, ¿qué estás haciendo hablando sola a estas horas de la noche? Suficientes amigos imaginarios por hoy. Ella cree que sus dibujos no son solo dibujos. Cuando está frente a la hoja, abre su mente para que los seres imaginarios tengan un lugar donde quedarse. ¿Acaso eso es ser raro? Quizás sí. Después de todo, ¿quién no es raro? Algo que yo veía de los directores independientes que estuvieron viniendo, y sobre todo los que conozco del Barça, es esta cosa multitasking, que es como, son el motor sanguíneo de la película, porque son los que llevan adelante el proyecto, son los que hacen el guión, son los que hacen la dirección, son los que hacen la postproducción. Entonces hay dos cosas ahí, dos preguntas que surgen de eso. Uno es, ¿qué es lo que a vos más te gusta hacer de todo eso? No me digas todo porque no te voy a creer, porque hay cosas que hay más. Y luego, ¿cómo podés desprenderte y ser objetivo con el producto final para saber que estás contando historias que tienen que contarse y no que uno se enamore de un plano, se enamore de una secuencia? Y como vos estuviste en el rodaje y decís, che, esta escena me llevó 4 horas y no funciona, pero como llevó 4 horas, y cuando vos tenés en un proceso más industrializado, el editor dice, no, negro, esto no funciona, y lo vuelo, me importa muy poco el tiempo que tuviste y todo. Entonces, esas dos preguntas, por un lado, ¿qué es lo que te gusta más? Y ¿cómo manejás esa atención objetiva para poder contar la historia que tiene que ser contada? Perfecto. Sí, uno se hace como multifunción, es verdad, primero por necesidad, porque cuando arrancás a filmar no contás con los medios como para poder llenar los huecos, entonces empezás vos, para llevar adelante el proyecto y que se termine, que se haga, lo llevas adelante vos, entonces empezás a hacer todo. ¿Es lo mejor? No. Ok. Al principio pensaba que sí. Mirá. Y te empezás a encerrar un montón y te crees que esa es la forma de trabajar, donde yo puedo hacer todo. Después te das cuenta que cuando empezás a delegar, es la gloria, porque encontrás primero gente que se dedica a eso y que te va a embellecer tu trabajo a mil. Claro. Así que bueno, partiendo de eso, ¿qué es lo que más me gusta hacer de todas las cosas que meto mano? Es dirección y guión seguro, 100%. Okay. Me encanta edición, pero dirección y guión seguro.
Después, la otra. ¿Cómo manejar esa visión objetiva? Los egos. Principalmente los egos. Ahí hay que morder el ego y decir: lo más importante es la película, lo más importante es la historia. Entonces hay que sacarse esa parte de sí. Hay que sacarse esa parte donde uno se enamora de un plano, se enamora de la cantidad de tiempo que le llevó, y empezar a ver qué es lo que mejor funciona para el producto final. Para esto está buenísimo mostrar la película. Ok. Imagínate que vos sos el editor. Sí. Hay que mostrarla. Sacátela de encima, sacátela, ay, my precious. O sea, mostrala y que alguien venga y te diga: che, mirá, esta escena es re aburrida. ¿Y vos manejás bien esa crítica o te rompe un poco los huevos? Al principio no. Okay. Por eso digo, yo fui cambiando un montón. Otro de mis grandes cambios que festejo. Al principio era muy cerrado, como que, esto me recopa porque es lo mío, porque esto está buenísimo. En los primeros cortos era, hago todo y esto está bueno porque está re bien. Pero escribir está bueno porque creo que te encierra en ese pequeño mundo que va a ser la historia. Ahí es como que está el gen. Y al ser director y guionista en algunos casos, ¿no? Obviamente. Aprendí que el guión no es de acero. Me parece que eso es fundamental. Vos no vas con el guión duro al rodaje, decís, hay que hacer es esto. El error más grave del mundo. Sí. Para mí, que a veces otros directores puedan funcionar de otra forma. Para mí es un error, para mí es, la historia está ahí, este es el guión. Cuando agarro a un actor, lo primero que le digo es, dale tu personalidad. O sea, este es el personaje, estas son las reglas del personaje, bueno, hacelo tuyo. Que sea tuyo el personaje, que no sea mío. Dale tu voz. Porque yo escribo desde mi cabeza, con mis historias adentro, con mis dudas, con mis inquietudes, pero vos las hablas tuyas y eso lo va a enriquecer. Entonces yo confío un montón en el actor, un montón, o sea, para mí los actores los embellecen. Para mí todo el equipo técnico embellece tu trabajo, todo el equipo técnico hace que glorifique todo tu trabajo. Todos son una parte fundamental de una película y hacen que la película funcione. Entonces yo, como guionista, trato que el guión no sea de fierro y sentarme con cada rubro, sentarme con... a ver qué propone. A ver hacia dónde dispara. No me caso con nada. Yo, hay un montón de escenas que fueron inventadas en el momento y deseché la escena de guión por o problemas técnicos que no podíamos resolverla o porque en el momento surgió otra cosa. Gracias a eso dejé de hacer, por ejemplo, storyboard. Ah, ¿no haces storyboard? ¿A qué haces, guión técnico? Tampoco. Hago un esbozo guión técnico en unas escenas específicas que necesito que sí o sí cuenten porque la cámara lo va a contar. Cuando siento que la cámara va a contar tal cosa, ahí está el guión técnico y algún que otro storyboard habré hecho. Pero dejé de hacerlo, ¿por qué? Porque el entorno a veces me modifica todo. La situación, el estado anímico de la gente. Llegaste al lugar y tu idea era poner la toma acá, pero llovió y cayó una mancha de humedad de este lado y vos lo pones de este lado de la cámara y queda 10 veces mejor. Bueno. No sé, algo salió mal. ¿Cómo que algo salió mal? Parece que no secuestraron a la piba. Si la piba está guardada. Además llamé al boliche recién y no contesta nadie. Vayan a la fábrica, vean lo que está pasando y me llaman desde ahí. Corazón Muerto puede simplificar un poco lo que es el trabajo de cine independiente. ¿Por qué? Porque la idea surgió en el 2008 y yo tenía estas ganas tremendas de mezclar géneros, hacer una película de terror que esté compuesta por distintos géneros. Por un lado un drama, por un lado un misterio, y que las dos hagan unión en una película de terror. Sentía que no se había hecho y que estaría bueno hacerlo, y me había encantado, y entonces apareció la idea para hacer Corazón Muerto. ¿Es una idea tuya? Sí, le di así. Entonces, en su momento, escribí un guión y hice como una especie de demo, no es un demo, es como un mini corto, no llega a ser un corto, es un corto que se llama Preludio, donde contaba una partecita. Era como para mostrar y a ver quién se copaba a hacerlo, en el cual actúan Gali Gurovich, Hernán Márquez y Leandro Cooper, que me dieron una mano para poder llevarlo a cabo. La verdad es que no pude llevarlo adelante, no conseguí forma de hacerla, se me cayeron un par de cosas. Tal vez mi cabeza en ese momento no estaba
predispuesta. Sí, estaba seteada para ese momento. Exactamente. Entonces, lo que hice fue, le dije, me gustaba, me borré el bolsillo, seguí filmando 2008, o sea, es bastante vieja esa historia, pero me la borré en el bolsillo, seguí haciendo otras cosas y la dejé ahí, a ver qué pasaba. Hasta que en el 2014, o sea, pasó un montón de tiempo, me junto con Pablo Scorseri, que actúa en Corazón Muerto, y dijimos, che, ¿por qué no hacemos una película juntos? Juntamos unos mangos entre los dos y la hacemos nosotros. Por las ganas de hacerlo, porque te queremos contar una historia. Y yo tenía esta historia adentro, pero cuando leí el guión era... Y acá viene lo que te decía, sí. yo cambio, o sea, no soy el mismo de mañana, ni el mismo de mañana. Cuando leí el guión vi la cantidad de errores que tenía, porque aprendí un montón de cosas durante el trayecto, y vi los errores, y dije, bueno, vamos a reescribirlo. Vamos a reescribirlo, me encantaba la agenda de la historia. Lo que el conflicto, pero no... Estaba buenísimo. Dijo, vamos a reescribirlo. Entonces me junté con Sergio, el debate nuevo, Sergio Saldeiro, y dijimos, vamos a sentarnos y a rearmar toda la historia. ¿Y de qué va Corazón? Contar un poco a la gente de qué va Corazón Muerto. Corazón Muerto es una película que te va a narrar el drama de dos personas, una pareja bastante conflictiva, donde está comandada por los estados de ánimo de la mujer, sí, que es una chica muy cambiante, extremista, bastante... conflictiva, inclusive hasta peligrosa, porque atenta hacia su vida muchas veces, y él, un esclavo de esa relación, que quiere esa relación, pero es un esclavo de los estados de ánimo. Paralelo a esto, conocemos la historia de unos secuestradores que tienen un plan para secuestrar a la hija de una empresaria, lo llevan a cabo, pero sucede un hecho atípico que siembra un misterio en ese secuestro, ¿sí? ¿Es o no la persona que tenían que secuestrar? Y si es o no real. Claro. Estas dos historias, que son completamente separadas, empiezan a ir en paralelo y puntos empiezan a tocarse hasta que se unen a una película de terror. Perfecto. ¿Y tú lograste mostrarla en varios lados, la peli? Sí. ¿Que te pasó lo mismo que Incidente? ¿Sentiste que fue distinta la repercusión? No. Fue mucho mejor la repercusión de Corazón Muerto, porque también yo la manejé de otra forma, o sea, la llevaba mucho más festivales, la verdad que se vio en un montón, creo que estuvo en competencia oficial entre 14 y 16 festivales, le fue bien, ganó un par de premios, tuvo muy buena repercusión, gente que le gustó mucho. Aparte es como más clásica, ¿no? A ver, si la ponemos en contraposición a Incidente, que era un poco más experimental, era un poco más clásica y podía ser consumida por un público un poquito más amplio. Sí, era una historia de fantasmas esto. O sea, a mí principalmente me pincha siempre la idea de qué ocurre con los sentimientos que tenemos, tanto el odio, el amor, los celos, todo eso para mí son energías muy poderosas que en algún lado están flotando. Sí, o bueno, como intensamente son muñequitos que están dentro de la cabeza de una persona. Exactamente. O sea, bueno, ese fue el gen de Corazón Muerto. El gen de Corazón Muerto fue qué pasa si una persona ama demasiado, extremadamente fuera de la realidad. O sea, que ama por los dos. O sea, no es que es recíproco, ama por los dos. Y eso es una obsesión, eso, y se transforma en un conflicto. ¿Qué pasa si esa persona deja de existir? ¿A dónde va toda esa energía? Bueno, ese fue el gen. Así que era una historia de fantasmas clásica y sí, como decís vos, o sea, tal vez era más amena de ver, no sé, o sea, menos raro, porque no está tan encasillada. Once, upon a midnight that was dreary, I was weak and I was weary, so I spent the time by pondering over many a quaint in a curious volume of forgotten lore, and then I started nodding, nearly napping, when suddenly there came this tapping, like some gentle rapping, like some visitor was rapping at my chamber door. Luego, algo que me gusta que hablemos, porque me parece que vos de cierta manera fuiste medio pionero ahora, que es la utilización de YouTube y los medios virtuales para mostrar tus trabajos. Digo, está el corto este famoso de,
el fantasma del susto final, que tuvo como una repercusión. Recuerdo la historia esta que contabas de tu sobrina, ¿era? Mi sobrina. De tu sobrina, ah, que veía el fantasma, qué sé yo. Y que tuvo como, digo, viralización, que es algo, lo hablamos con Bori el otro día cuando hablamos un poco de Alexia, donde también tuvo este boost de estas páginas que te dicen, mirá este video porque no lo vas a poder creer, y te levantabas las visitas. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Lo hiciste consciente? ¿Lo buscaste? ¿Surgió así? Creo que es una decantación de cosas. Vos fíjate que si empezamos a unir todo lo que veníamos hablando, está casi todo dentro de lo mismo. Historias cortas, cómo contar algo que atrape en un breve periodo a una persona, y cómo llegar al público, como decíamos, que algo que uno hace siempre es para la gente. Entonces, rescatamos esas dos cosas que hablamos de mis inicios y de lo que veníamos hablando los dos. ¿Cómo llevarlo hoy en día? Hoy en día, YouTube o las redes sociales, sí, es lo que tira a la gente frente a una pantalla. Para mí es fabuloso ver cómo mediante una plataforma podés convocar a tantas personas. Claro. Cosa que antes era en un festival. Ahora ya no dependes de un festival para mostrar tu trabajo. Ahora podés hacerlo tranquilamente frente a una pantalla y llegar. Bueno, en ese ámbito, las historias cortas son ideales. Tanto de comedia como el terror son como los géneros que más se buscan en internet. Y bueno, yo por ahí, a mí me gusta la comedia, me gusta más el terror, entonces por ahí me aboqué más a ese lado. Y realmente me parece que el cine independiente tiene una vara importante ahí. Tiene un ítem importante ahí para atacar. En internet sos nadie. Sube algo y tenés un montón de personas que te pueden decir, esto es una mierda. O, esto está glorioso. No me importa quién seas, pero está buenísimo. O descubrís los gustos de las personas también. Para mí en internet aprendés un montón. Yo aprendo un montón cada vez que veo cortos que me gustan. ¿Sos de leer los comentarios que ponen y todo eso? ¿Contestás? Sí. A mí me gusta mucho interactuar con la gente en todo sentido. Cuando voy a un festival y viene alguien a decirme, che, me gustó tu película, ¿por qué te gustó? Me gusta, o sea, no... Yo me considero uno más que escribe también en otros posteos, ojo, o sea, por eso... Yo soy un pibe más que también ve cortos y cuando le gustó pone abajo, che, está re bueno hecho, me re gustó, me cagué todo al final, o me cagué de risa, te doy un like. O sea, nada, me parece que eso no hay que perdonar nunca, o sea... Uno no deja ser espectador jamás. ¿Qué harías si tuvieras la máquina del tiempo? Martín Mosca, serie web. Contame de Martín Mosca, que digo, tuvo su repercusión también, digo, y tuvo su vida, y tenías esta cosa que pide YouTube de tener una parrilla de contenido que se va actualizando regularmente, digo, que eso era bastante interesante, contame un poco de eso. Bien, Martín Mosca nace obviamente de una inquietud de Leandro Gócaro y Hernán Márquez también, que los tres éramos como la cabecilla, de una inquietud de ellos de generar algo que homenajee la serie de los 80, más precisamente por el futuro. Como un sketch cómico. Nos juntamos, vimos que la idea por ahí tenía una potencia, si lo explotamos hacia una historia más larga, metiéndole conflicto, metiéndole personajes secundarios. Así nace Martín Mosca, que es la historia de un viajero muy particular, es un tipo común y corriente, pero es un genio bastante atípico porque es medio descuidado. Y él inventa una máquina del tiempo, un invento genial, pero que no le interesa ni viajar a conocer a quien sea, ni salvar el mundo. Él lo que quiere es hacer su vida más simple. A él lo único que le importa es resolver sus problemas de vida cotidiana. No le interesa nada más que otra cosa, nada más que eso. Pero en lo que no se da cuenta, entre estos pequeños cambios y pequeños viajes, empieza a alterar la continuidad del tiempo, empieza a generar conflictos que él desconoce e inclusive genera a quien va a ser su némesis. O sea, por estas pequeñas inquietudes de él. Y esto deriva a que todo corra peligro, tanto su familia como el universo mismo en sí. ¿Y esa fue una idea tuya? ¿Fue una idea de ellos? No, la idea principal del tipo que inventa el traje del tiempo para resolver cosas cotidianas es de Leandro y Hernán.
Okay. Yo lo que hice fue, una vez que nos sentamos, es, bueno, vamos a darle conflictos, vamos a darle personajes secundarios, y después, claro. Y entre los tres fuimos generando la serie. La serie tiene un montón de cosas que me encantan. Me parece que, hablando de las redes sociales, como decís vos, y hablando de la continuidad del material, yo creo que en la serie fallamos en algo que fue la continuidad, específicamente hablando. Nosotros teníamos que haberla filmado toda e ir subiéndola de a 15 días. Lo que hacíamos era, filmamos un capítulo y lo subíamos. Sí. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2 pasan 3 meses. Claro. El capítulo 2 y el capítulo 3 pasa un mes. No va. Claro. No va. Eso es letal. Para internet y para el hoy del consumo, el tiempo es vital. Hoy la gente quiere todo ya, lo necesita ya. Fíjate, sí, series en plataformas que se suben directamente enteras, para que las consumas en un fin de semana. Sí. Y la postproducción también la hiciste vos, los efectos, todo eso. Pues digo, tiene una cosa, a ver, no estoy diciendo boludeces, pero tiene una cosa de algunos efectos, llevarlos para el lado medio boludón o que se noten, pero a la vez tienen un montón de laburo. Digo, ¿cuál fue la búsqueda? Que principalmente nosotros estábamos homenajeando de cine 80. No solo Volver al Futuro, sino que si descubrís durante la serie, hay un montón, ¿eh? Ahí está, desde Terminator, desde comedias ochentosas, hay un montón de homenajes a películas 80. Entonces requería que los efectos también estén a esa altura. Si bien hay algunas cosas que están mejor hechas que otras, nunca llega a ser putre, nunca llegan a ser bizarras, pero sí, algunas son simples. Como por ejemplo el viaje de Martín. El viaje de Martín es simple. Y ahora, ¿para dónde ves que va la cosa? Yo, también esto es algo que vengo repitiendo con todos, pero me parece que está bueno. Yo vengo de hacer el documental del Barça en el 2009 y hablaba con la gente y me decían, sí, estábamos proponiendo romper ciertas reglas, qué sé yo, y esas personas son Dimen, Casabe, Loretti, De La Vega, personas que ahora vos vas al cine y una vez por mes hay una película de ellos. Entonces, ¿vos cómo ves? Porque digo, Corazón Muerto tuvo también una repercusión fuerte, digo, ¿cómo ves el camino para el cine nuestro y esta camarilla de gente independiente que está entrando ahora en Inca? Bien, principalmente, primero que lo festejo, porque son cosas de género y son historias muy imaginativas y es de gente talentosa que vos la conocías cuando empezaban a hacer sus cosas y ahora los ves que pueden llegar a público. Bueno, después está el problema de la distribución, la masividad, cómo es el sistema, que es horrible el sistema. Que no tengamos un sistema de publicidad mucho más fuerte, o sea, la gente no se entera que existen estas películas, es una lástima, pero es la verdad, la película no, a veces no importa si sea buena o mala, importa a veces qué actor está también, el distribuidor ni siquiera ve a veces la película, lo que quiere es venderle nada más, pero festejo que existan un montón de directores con ansias de contar historias copadas, ansias de contar historias distintas y que estén ahora en cine. Que vos vayas y veas estas películas en cine. Que estén todas las películas. Yo siempre digo, o sea, un cine rico se hace con todos los géneros. Yo nunca me voy a quejar de que exista la película que a mí me aburre, que es lenta, que es un plano de una pared y un tipo hablando solo. O Me Casé con un Boludo que metió 2 millones de personas. Tiene que existir. Está bien, ¿por qué? Y esto es lo que hay que entender. La gente que va a ver esa película no va a ir a ver mi película. Pero no es que esa gente le saca público a la otra película. Eso es lo que hay que... El espectador tiene... No el espectador. A veces nosotros tenemos que entender. Dice, no, pues esta película está... No, esa película no, no, ese chavo no va a ir a ver Diablo, ¿entendés? Kryptonita, no la va a ir a ver, ¿entendés? O sea, pero está bueno que sean estos tipos que con género se cargaron el cine para poder mostrar que hay otras cosas, se hacen otras cosas, tenés una posibilidad de ir al cine y ver esto. Está costando, pero para mí ahora está mucho más abierto. En el sentido de que antes no existía. Claro, sí. Ahora empiezan a ver cada vez más. Como decís vos, todas las semanas hay una película de género que puedes ir a ver. El público antes desconocía esto y a poco empieza a saber que existen. Y así funciona el sistema. Que estén, que algunas sean buenas, que algunas sean malas, que estén es lo mejor. ¿Por qué? Porque acostumbran al espectador. Lo principal en esto es acostumbrar al espectador de que existe otro género y que existe otro tipo de cine. Que hay que borrar. Fundamentalmente hay que borrar esa idea de que el cine argentino es malo. O, no, yo no veo cine argentino. ¿Cómo lo borrás? Mostrando que hay cosas, hay muchas cosas que se hacen distintas. Y en un momento decís, bueno, por ahí las primeras 3 que viste no te gustaron, por ahí la 4, así. Es lo que pienso yo a veces con el cine de terror. Y por ahí el primero no salió, la segunda tampoco. Ya le encontraremos el ritmo
Y ya después era como ahora que pasa una vez por semana, después era como... Claro. Todas las semanas se estrena una película de género. Perfecto, está buenísimo. Bueno, muchas, muchas gracias por haber venido. La pasamos muy bien, la pasamos muy, bueno. Muy, muy bien. Esto fue Día de 13 Diabetes Argentinos. Ahora cuando yo termine de hablar, va a aparecer un cartelito, pongan suscribir, bajen el videito, esto va a salir una vez por semana. Vamos a intentarlo. Continuidad, principalmente. Continuidad, vamos a editarlo todo primero. Como siempre agradecemos a Gente de Meridiana, la mejor tienda de cómics del mundo, que es donde compro todas estas boludeces hermosas. A la gente de Uncool Nation, que me trae acá las remeras copadas. Y lean la revista Cine Fanático y Bizarro, donde algunas de estas entrevistas van a estar ahí como para que también las puedan leer. Y muchas películas y cosas de género hermosas que ven ahí. Así que suscríbanse, pónganse al día. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias a vos. Corte.